energía. El GT World Series en pura energía Europe y la segunda y tercera carrera en Gran Bretaña en el circuito de Brands Hatch. Estamos para vivir los mejores momentos de estas competencias. Así es, Fabián. Bienvenidos todos al GT World Challenge Europa. Comienza además en la temporada un subcampeonato que es interesante. Es la Copa Sprint. Son carreras de una hora de duración. Tienen los pilotos por coche la oportunidad de conducir una sola vez. Cuatro juegos de neumáticos, paradas con tiempo ilimitado, pero eso sí, respetando el momento en el que hay que entrar. Uno de los protagonistas era Valentino Rossi en esta competición. Recordemos que en el GT World Challenge Europa compiten los coches de la categoría GT3. Tenemos tres subdivisionales: la categoría Pro, la categoría Silver y la Pro-Am. En la Silver compiten pilotos novatos, en la Pro ya los experimentados. 26 autos de 6 diferentes marcas los veremos aquí competir en Brands Hatch. Amigos, bienvenidos. Segunda carrera del año. Vamos primero con lo mejor de la primera competencia disputada el sábado. Aquí tenemos ya al Ferrari de Ulysse Depaul, que estaba al lado del Mercedes número 88. El Ferrari 53, que estaba en la pole position, y el Mercedes 88 de color amarillo, quien era su máximo rival en esta competencia. Una hora de duración, la carrera sprint ya comenzó en Brands Hatch. Así es, atención, tenemos un accidente en el comienzo, impresionante. A poco de largar, varios autos quedaron allí fuera, en la grava. En esa parte de un escape de seguridad del circuito, aquí la repetición de la imagen. Justo cuando salía el safety car, uno de los coches de Porsche intentaba hacer un adelantamiento, chocó contra un Mercedes y posteriormente tres coches que salían directamente hacia la grava en esta primera curva del circuito de Brands Hatch. Vemos el auto de Valentino Rossi, una cámara a bordo, el Dottore, que se salvó por muy poco de esa acción. Sí, zafó del accidente, impresionante, tuvo mucha suerte. Bueno, relanzada la carrera, pero el reloj seguía corriendo. Nos quedan ahora 46 minutos de competencia y tenemos todavía en la primera plaza el Ferrari de Ulysse Depaul. Ese espectacular Ferrari Italia que está a toda velocidad en la punta de la competencia. Este es uno de los circuitos más emblemáticos que tiene Gran Bretaña y uno de los más queridos por los sim racers. Aquí, atención, tenemos una batalla. Increíble, tres bólidos que estaban peleando por la quinta posición de la competencia y la recta principal, que es bastante larga para que estos coches impriman una gran velocidad. Vemos allí también que el McLaren de color azul número 158 hizo un adelantamiento. Sí, tenemos una batalla por la quinta posición entre Timur Bogulaski y Alex Pains. George Magnus también se metía entre los siete mejores de la competencia. Había una pelea entre el quinto, el sexto y el séptimo. Y ahí tenemos también a McLaren. Mientras tanto, que Valentino Rossi está haciendo una gran presentación, situándose noveno. Y atención, confirman una penalización para el coche que originó el accidente. Mientras tanto, aquí adelante en la carrera, Ulysse Depaul seguía alejándose de sus inmediatos perseguidores. Magnus, el piloto belga, con el Mercedes 88 y la salida de pista del Porsche 56, una vuelta posterior a falta de 38 minutos de finalizar esta competencia. Ya habían hecho el cambio de pilotos. Charles Wicks estaba en la cuarta posición. Giorgio Roda con el Porsche era quien se había salido de la pista. Sí, aquí una salida y golpeó el cartel, lo dejó allí en mitad del camino del Porsche número 56. Llega el momento, amigos, de ingresar a los boxes y hacer el recambio de pilotos. Ya estamos en el minuto 33, se abrió la ventana para ingresar a los boxes. Il Dottore sale e ingresa a su compañero de equipo, Frederik Verdisch, del equipo Team WRT. Mientras tanto, aquí en la competencia se sube a la primera posición Jules Gounon con el Mercedes 88 de color amarillo. Y atención, tenemos por detrás una batalla impresionante. El Mercedes de Rafael de Marquielo, es el Mercedes blanco y azul, está ya tercero. Vuelve otra vez a registrarse otro incidente con el cartel. Fabián, fue el mismo Porsche que había golpeado esa zona. Exacto, y el cambio de pilotos del Mercedes 88, quien estaba siendo el líder de la competencia hasta ese entonces, el Ferrari, se apuraba. Y el cambio de pilotos a 27 giros para el final para el Mercedes número 88. Salía Gounon, el piloto francés, y entraba su compañero de equipo Jim Pla. Tienen que hacerlo a toda velocidad porque se viene el auto de Pierre-Alexandre Jean. Es el compañero de equipo, el coequipero de Ulysse Depaul, que había tomado la posta.
El Mercedes tiene que salir de inmediato de los boxes para ir por el segundo lugar antes de que lo adelante el Ferrari blanco. ¡Mira cómo se aproxima! Así es, el Ferrari ahora pasa a la segunda posición y se queda el Mercedes en la cuarta colocación. Se quedan allí por detrás de uno de los vehículos, por detrás de Van Thor con el Audi, y hay otro Mercedes también que se pone ahí a la par del 88. Sí, 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 atenciones Rafael y Marquiello, y justo se pone a la par de Jim Pla. Están sosteniendo un duelo. Pla con el Mercedes amarillo ha ingresado con las gomas un poco más frías a la carrera. Aquí tenemos atención a Jules Gounion, que estaba muy molesto. Habían perdido el segundo lugar por entrar a los boxes, pero algo tuvo que pasar para que tuvieran un retraso. Enseguida vamos a revisar las imágenes. Mira cómo se salen los pilotos de la pista. Habían perdido dos posiciones el Mercedes 88 justo en esa parada en boxes que los perjudicó un montón. Se alejaba el Ferrari 488 número 53 de color blanco. Ahí lo vemos ya en la última vuelta junto al piloto P. Alexander Jean, que va a la línea de meta para ser el ganador de esta competencia. Sí, última vuelta amigos, cuidado, por detrás aparece el Audi 32 de Dries Van Horn y tercero cruza Rafael y Marquiello. ¿Dónde está el Mercedes amarillo? Mira, recién viene el Mercedes amarillo, cuarto cruza la línea de meta. Bueno, ahí está, se perdieron la oportunidad de ser segundos. Y aquí tenemos a la dupla del Ferrari 53 que se lleva en la carrera del día sábado, Fabián. Aquí las posiciones. Para el Ferrari 53 de Julius Depau y Pierre Alexandrin, la primera posición. Segundo terminó el Audi 32 de Charles Witts y Dries Van Thor. Y tercera colocación para el Mercedes de Timur Lasigowski y Rafael Marchiello con el número 89. Mencionar que el venezolano Manuel Vargas Maldonado finalizó en el 15º lugar con el McLaren 159 acompañando a Ethan Simeoni. Muy bien, ahí están las posiciones amigos. Il Dottore, mencionarlo de forma muy especial, ha terminado dentro de los 13 mejores de la competencia. Ahí están festejando los pilotos. Entonces, el Ferrari 53 ganador de la carrera 1 en Brands Hatch. Pura energía. Y pasamos a lo que ocurrió en la tercera fecha en este mismo escenario en Brands Hatch. Carrera 2, amigos, disputada el domingo 1 de mayo. Ya tenemos a todos los coches saliendo. Están ya en la vuelta de formación, listos para iniciar la competición. Rafael y Marquiello con el Mercedes 88 en la primera posición, amigos. Comienza la carrera en Brands Hatch. Y miren qué bien ubicado está Valentino Rossi ahí dentro de los 9 mejores. Mientras tanto, por delante tenemos una batalla entre los dos Mercedes. Ahora se mete un Audi. El Ferrari, que ganó la carrera del sábado, también está allí entre los punteros de la competencia. Y también el Mercedes 88, que va en la quinta posición. No quieren cometer errores en esta tercera competencia, la segunda en Brands Hatch. Y aquí tenemos un accidente en la salida. Era el Lamborghini número 18 quien tenía un incidente. Bueno, y se activa la primera bandera amarilla al comienzo nada más de esta competencia. Vemos también el duelo entre la primera y la segunda posición de la competencia. Exacto, el segundo y el tercero, Niederhauser con el Audi azul y Dries Van Thorn con el Audi rojo. El piloto que había tenido esa salida sin inconveniente era el corredor Nicholas Barth del Audi R8, y allí trompeaban en la categoría Silver Cup. Aquí el duelo por el segundo y el tercer puesto. Miren cómo intenta adelantar Dries Van Horn por fuera. No puede. Finalmente Peter Niederhauser logra bloquear en las curvas. Increíble la batalla entre los dos Audis. El número 32 que trata de no alejarse de Niederhauser. Lo vemos ahí a Dries Van Thor, que también está peleando por el campeonato de pilotos. Obtuvieron el segundo lugar en la competencia anterior en Brands Hatch y ahora están en el tercer lugar. Atención, momento de ingresar a los boxes y hacer recambios. Ingresa Peter Niederhauser. Mientras tanto, Rafael y Marquiello en la competición todavía no ingresa a los boxes. Sale el Mercedes 88 amarillo. El Audi ahora está a los mandos, el Audi azul de Christopher Hayes. Seguía Marquiello al frente de la competición. Y aquí más cambios. El 46 ingresará el Dottore en vez de Frederick Biersbich, que le cede el asiento del coche de inmediato. Mira qué bien lo ha dejado a Valentino. Biersbich estaban séptimos. Bueno, están cayendo al noveno ahora. Exacto, lo había dejado dentro del top 10 a Valentino Rossi. Sin embargo, por esa larga parada, tuvieron que estar ya en la décima posición. Y aquí ingresan rápidamente a cambiar piloto. Rafael y Marquiello. Sale del coche, ingresa Timur Bobulaski. Y aquí, atención, Valentino, la cámara a bordo.
Increíble, el Dottori era presionado por los coches que iban por detrás de él. Le habían dejado el auto en una muy buena posición a Valentino Rossi. Posteriormente iría perdiendo colocaciones. Y aquí vemos que el auto 101 tenía una salida de pista y se le salían las partes al piloto Klein. Y atención, aquí otro fuera de pista para el Audi 33 de Jean-Baptiste Siemenauer, perdiendo posiciones. Estaba décimo y ha caído al 14. Aquí la repetición de una toma, sí, justo como lo sacaron de camino al Audi 33. Seguimos adelante en la competencia. Valentino Rossi no puede salir del noveno lugar. Ahora sí, consigue un adelantamiento y está octavo. Gran carrera del ex piloto de MotoGP. Hay que mencionar que él debía ingresar una vuelta antes, hacer el recambio, pero el mecánico que está a cargo de la paleta esa grande, del cartel, para señalizar el pit, no estaba listo, por lo que tuvieron que dar una vuelta extra el piloto anterior, y bueno, eso perjudicó al equipo de alguna manera. Batalla por la segunda colocación, era el Audi 32 escapando del Mercedes 88. Exactamente, mientras tanto en la primera posición, Timur Bogulavski seguía al frente de la competencia, sólido, sin ningún contratiempo, todo muy tranquilo en la carrera para él, y por detrás la pelea por el segundo puesto. Dries Van Horn escapando de los embates de Jim Pla, el Mercedes amarillo, que se habían quedado con la espina del día anterior, amigos, y cruza en segundo lugar Dries Van Horn con el Audi 32. Tercero entonces se queda el Mercedes 88, por lo menos lograron podio. Así es, y es la victoria para el Mercedes 89. Increíble de Bogulavski y Valentino Rossi, que también festeja su octava colocación. Gran participación de Valentino en esta competencia. Se lució el Dottore entrando al top 10. Posiciones de la carrera, el podio. Atención, Timur Bogulavski con Raffaele Marchiello, ganadores de la competencia con el Mercedes 89. Segundo lugar para Charles Witts y Dries Van Horn en el Audi 32. Gran carrera, gran fin de semana para ambos. Y Jules Gounon con Jim Pla, la dupla francesa del Mercedes 88 amarillo, quedaron en tercer lugar. El venezolano Manuel Vargas Maldonado terminó 13º en la competencia. Y por supuesto destacamos que Valentino Rossi una vez más ha sido octavo en esta segunda carrera, amigos, en Brands Hatch. Momento de la celebración y ahí están los pilotos, en específico los corredores del Mercedes 89, que lograron la victoria en esta segunda competencia. Atención, amigos, ¿cuál es la siguiente carrera del GT World Challenge Europa? Será el 13 de mayo en el circuito de Magny-Cours, Francia. Tendremos toda la información del GT World Challenge aquí en Pura Energía. Energía.